Como Angie Juliet Vera Ravelo y Carol Piedad Padilla Castillejo fueron identificadas las dos mujeres de 27 y 29 años que según las autoridades fueron capturadas intentando ingresar en sus partes íntimas 195 y 107 gramos de marihuana al patio 2 del establecimiento carcelario de Barranca Bermeja. Guardianas de la Requisa y funcionarias de la Guardia del INPEC con guía canino detectaron la droga que intentaban ingresar las mujeres que de inmediato fueron detenidas. El posterior procedimiento fue realizado por la Policía Judicial, quien las presentó ante un juez de garantías, ante quien se legalizó la captura por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, delito que cumple entre 9 y 14 años de pena con el agravante de intentar ingresar la droga a centro carcelario. Las dos mujeres están a espera de recibir su condena.